Allá por la década de los 90, amigo Alder, más o menos, específicamente en el año 1993, empecé a escribir mis primeras producciones literarias como base a la experiencia que yo había tenido en la lectura de textos sobre crítica literaria y también de las obras que había leído en el colegio y en el pedagógico, fundamentalmente. Justo la primera obra que yo escribí y todavía no está publicada trata justamente sobre esa violencia política de la década de los 80, y justo por esas épocas creo que la pasión por la literatura en muchos escritores y muchos intelectuales huancavelicanos estaba en leer no solamente cuestiones políticas o textos políticos, sino también textos literarios que aborden de una u otra manera ese ambiente político. Entonces, yo también tengo producciones todavía inéditas donde hablo sobre la violencia política y cómo tal vez no ha cambiado muchas cosas dentro de nuestro país. Para mí fue muy significativa porque fue una experiencia muy hermosa, no solamente recibir ese premio, sino el haber trascendido tal vez dentro del ámbito local y ya con una trascendencia un poco más nacional en cuanto a mi producción intelectual. Es un cuento basado en el amor el que obtuvo ese premio que se llama El Cuarto Deseo, el texto que yo escribí, y que ha tenido pues cierta difusión allá en la localidad de Huancayo y también aquí en Huancavelica. Bueno, cada generación o cada época forma sus propios escritores o sus propias corrientes literarias, ¿no? Por ejemplo, tengo yo la satisfacción de tener a tres amigos. Entre ellos está Orlando Loaiza, está también mi amigo Humberto Huiza, quienes pues nos hemos concatenado en una suerte de generación para hacer producción literaria. Y obviamente hemos tratado de jalar a esta generación, a jóvenes cultores de la literatura. Entre ellos está tu persona, que también nos ha ido colaborando con textos, tanto en poesía como en narrativa. Y otro cúmulo, ¿no?, de escritores que han ido sumándose, pero que desgraciadamente no han ido más allá. Es decir, nos hemos quedado, creo que por la falta de difusión y la promoción de lo que viene a ser la literatura guatemalteca. Yo personalmente sí lo palpo desde esa perspectiva. ¿En qué sentido? Antes nuestra literatura era un poco más regionalista, aunque también ahora se está buscando, ¿no?, esa vertiente. Con nosotros hemos tratado de traer ese regionalismo, darle un matiz ya más universal, que salga, que no se embrolle o se quede solamente en lo nuestro, sino que salga un poco más allá. De ahí tal vez la temática que nosotros escribimos y que obviamente tiene sus críticos y personas que no comparten nuestra forma de escribir, pero que es un paso adelante, porque nosotros para escribir todas esas producciones los hemos leído a todo el boom latinoamericano, a los escritores franceses, norteamericanos, y han sido pues temas de discusión dentro del grupo que nosotros tratábamos de formar, ¿no? Y hasta ahora todavía estamos consolidando esa producción intelectual. Bueno, eso de destetarse, creo que uno tiene como una madre justamente a estos escritores que nos han enseñado mucho, por ejemplo, lo que es técnicas literarias.
el abordaje de una temática a través de los distintos narradores, los movimientos en el espacio, qué sé yo, ¿no? Que eso nos han dado, pero no somos fieles imitadores de ellos, sino que cogemos eso, pero tratamos de darle una temática más de nosotros, de Huancavelica. Por ejemplo, en nuestras historias está el paisaje huancavelicano, están las historias de huancavelicanos, que a la vez son historias universales, no se parametran tampoco en algo vernacular o algo muy chauvinista, nada de eso. Ambientado justamente en esta iglesia, por el hecho de que, no sé si ustedes o todo huancavelicano, creo que especialmente los que aman, es decir, los que tienen un amor leal y fiel, ¿qué hacen? Vienen aquí a pedirle al santo patrón de aquí, de la iglesia de Santa, a San Juan Evangelista, le piden, pues, ¿no?, que les ayude en lo que viene a ser su relación amorosa. Y por eso es lo que ahí viene este personaje, que es Justicia Divina, donde se prometen los dos personajes un amor eterno, pero que desgraciadamente el varón no lo cumple, le traiciona a la mujer, y ella es la que viene a pedirle esa justicia a San Juancito, y San Juancito lo hace, pues, justamente como un castigo por la infidelidad que él cometió. Y eso está basado en muchas experiencias de amigos, de conocidos, que se postran ante el santo porque piden ese deseo, ¿no? El amor sincero, verdadero y eterno, que a veces desgraciadamente no sucede, pues, en la realidad. Desde las cumbres del Oropesa te contemplo, la catedral, tus cuatro barrios no los pierdo. Grandioso río serpenteante por el centro, hermosos pedernales que van trepando por los cerros, a un lado del Puiguán. Compilar textos de temática romántica, pero con un ingrediente básico que viene a ser el final no feliz. Por eso el título general o genérico de Tremendal del Desconsuelo. Es decir, los personajes que participan siempre termina en algo trágico, en una decepción, porque un amor no se concretiza. Por eso es el Tremendal. Lo de Huancavelicano, Albert, de estas publicaciones es que los personajes son personas basadas en personajes huancavelicanos. Y obviamente el amor, pues, es universal. Eso quiere decir que en Huancavelica, así como en todo el mundo, una persona puede tener una relación sentimental o amorosa. Por ejemplo, el Sapito y la Luna es, pues, de un joven que se enamora de una chica y le cuenta esta fábula, ¿no?, de que un sapo se enamora de la luna, y al final es un amor frustrado que no se puede realizar, como porque todos, desgraciadamente, él se siente menos en comparación a ella, que ella representa la luna y él representa el sapo, que vive en un charco, que no es nada, que es feo, etcétera, etcétera. Y en el otro caso, que se llama Encadenando Fantasía, se llama ese cuentito, es justamente también de un loquito que se enamora de una mujer, una chica muy simpática, pero que desgraciadamente ella ni importancia le da por su condición de loco, ¿no? Pero es un loco muy sentimental, muy amoroso, porque, por ejemplo, en muchos de los pasajes, para que él fabrique una máquina que bote pétalos de rosa,
Él quería hacer una especie de lluvia para que ella pase por esa lluvia de pétalos de rosa. Justamente se va a distintos lugares huancavelicanos. Uno de estos es la plazoleta San Juan de Dios, donde antes había un gran rosal o había muchas rosas, ahora desgraciadamente no hay tanto. Lo mismo cerca al Iwirto, que es también otro ambiente huancavelicano, y de ahí saca, ¿no?, estas rosas para fabricar su lluvia de rosas. Como puedes ver, hay ingredientes huancavelicanos, personajes huancavelicanos, pero la temática no es exclusivamente huancavelicana, sino es una temática universal, se podría decir, que es el amor. Claro, en la compilación de todos estos textos, el amor está a ese nivel. Es un amor frustrado, es un amor solitario y también pues un amor desesperante, porque no hay esa correspondencia de la amada o de la persona a quien uno ama. Y en estos dos cuentos que acabamos de mencionar, creo que lo estamos viendo claramente. Y toda esa saga, por eso se le titula El Tremendal del Desconsuelo, está esa temática, por eso los he reunido bajo ese título. Voy a darte la razón en qué sentido, Alder, porque y eso un poco conversando con muchos amigos, decíamos, ¿por qué hay una proliferación de personas que les está fallando la cabeza? ¿No? ¿Qué ha pasado? Es que hemos vivido un momento tal vez de situación política y social muy fuerte, que ha quedado ciertas secuelas, ciertos traumas en muchas de las personas, y uno de ellos también es ese personaje, ¿no?, que va a las vísperas, y en las vísperas donde hay la quema de Castillones, él pues se desnuda, se quita la ropa y comienza a bailar como un loco en torno a los Castillones. Y lo hace, ¿por qué? Porque se recuerda cuando él estaba bien con su enamorada o tenía a su enamorada a su lado, hacían eso, iban a las vísperas y bailaban como cualquier pareja de enamorados. Pero esta secuela puede venir también de esa época triste de nuestra vida social. Es un monólogo, interior, porque él mismo comienza a expresar el motivo por qué él está loco, ¿no? Y al final, no sé si te habrás percatado, Alder, y los lectores de esta novela, o de este cuento, perdón, justamente ahí dice, ¿no? Yo no estoy loco. Locos ustedes porque piensan, ¿no? O ella porque se ha muerto. Entonces, con esa frase o con esa palabra de muerto, trato de cerrar esa llave, que no sé si habrá quedado claro o no, porque... primer cuento, que se llama Eso es lo malo, ahí está la venganza del amor frustrado, de la traición amorosa, ¿no? Porque la historia empieza donde él va a regresar con la chica que en un momento le traicionó, se fue con otro, pero ella quiere regresar y él le acepta ese regreso, pero tiene que hacer algo de venganza, es decir, vengarse de ese amor despreciado, como dice en el texto. Entonces él utiliza un libro de psicología, justamente ¿para qué? Para comer limones, y eso es lo que ahí empieza el trabajo psicológico. Entonces, cada vez que tenían sus encuentros o la cita con la chica, él comía limón para que, dicen, ¿no?, hasta los besos que se dan impregnen limón. Y al final, pues, es todo un trabajo psicológico, porque dentro de lo que viene a ser el estudio psicológico y lo que mencionas de Freud, yo he leído muchos textos de él y me han fascinado cómo uno puede condicionar a la persona. Y a través de esos textos yo trataba de condicionar y de paso recrear pues un ambiente
romántico, de venganza amorosa. En esta tarde friolenta vamos a continuar con la entrevista a nuestro querido amigo Jaime Edmundo Pari Aguilar y en esta ocasión vamos a tener un espacio mucho más amplio, ¿no? Estamos en la Plaza de Armas de Huancavelica con una vista panorámica de la catedral y de la pileta. ¿Cómo vas ahora en tu creación? Lo que yo estoy haciendo ahora, amigo Alder, es corregir toda la producción intelectual que había desarrollado hace 10 años atrás. Desgraciadamente, por cuestiones de trabajo, he dejado un poco de escribir, pero sí estoy corrigiendo. Entonces, mi afán hoy día es de corregir y dar pues al público las nuevas producciones que estoy trabajando. Entre ellas tengo, por ejemplo, ya casi listo dos novelas y también dos libros de cuentos que esperamos muy pronto se publiquen. ¿Cómo usted llega a hacer estos trabajos de creación? ¿Cuál es su técnica de poder escribir? Exigencia. Lo que yo hago es primero crear mentalmente la historia que voy a narrar. Tengo que irlo trabajando en mi cabeza días, meses, hasta puede ser años, donde la historia va circulando ahí en base a qué cosa va a ser. Y una vez que viene el momento de botarlo, se podría decir, lo boto, pero en un ataque así rápido. Por ejemplo, hay cuentos que me salen en una hora, o sea, comienzo a escribir como un poseído y ahí termina la parte de... Disculpen la comparación donde uno pues va a nacer el texto. Pero de ahí viene el otro proceso que viene a ser ya de la corrección, ¿no? De ver si está gramaticalmente bien hecho, si está bien estructurado, se va quitando párrafos, se va agregando párrafos. Y ese es un proceso que dura años. Por eso te decía hace un momento que ahora lo que me he dedicado más en estos 10 años es a corregir todo lo que ya lo tenía escrito. Pero me faltaba ese proceso lento que es la corrección, que dura también años. Como dice Mario Vargas Llosa, ¿no? Hay que limpiar la casa. Exacto. Y hay que hacer escobitas todos los días y estar limpiando, exacto, limpiando. Pues más o menos yo también y admiro también a Vargas Llosa, pero por otro motivo, ¿no? Literario, pero comparto esa idea. Con esa vocación que tanto te caracteriza, ¿podrías darnos una apreciación sobre la literatura actual en Huancavelica? Bueno, dentro de lo que he leído de los escritores huancavelicanos, tenemos esa vertiente un poco más andina, más, ¿qué te puedo decir?, a narrar de lo nuestro, de las costumbres, pero que a mi criterio falta trabajo literario. Una cosa es contar una historia y otra cosa es saber contar una historia. Todos podemos contar una historia, podemos contar hasta nuestra vida, las cosas que vivimos, pero escribirla es otro lenguaje y saberla hacerlo bien, ahí está el problema. Entonces yo veo a muchos escritores huancavelicanos de esta vertiente que les falta trabajo literario. Es una simple compilación, una simple recopilación tal vez de nuestras tradiciones, costumbres o algunas cosas que han sucedido, pero que falta el trabajo artístico. Es todo un arte trabajar con las palabras. Y por ahí también está pues, ¿no?, la otra vertiente. Tengo el orgullo de tener a Orlando Loaiza, que es un gran amigo mío y compañero de generación en cuanto a literatura, que sí está trabajando un poco así soterradamente, pero está trabajando sus producciones literarias. Y hay también varios jóvenes a los cuales estoy leyendo recién hace poco, que también creo que están haciendo ese trabajo literario que es muy bueno y obviamente hay que desarrollar, pero nos falta más espacio. Ojalá pues que se creen los espacios de una u otra manera para
irlo promocionando y que la gente conozca todas esas, estas producciones. Vuelvo a reiterarte, no conozco mucho, no leo mucho de literatura guangarigana, porque desgraciadamente tal vez la poca difusión que tienen o la forma como lo han editado no ha permitido que uno lo lea como debe ser. Se está manifestando de que hay muy poca literatura exigente, sino que hay una literatura muy superflua. ¿Tendría que ver esto con estos indicios, con los concursos de cuentos? ¿Qué opinas acerca de los concursos de cuentos o de poesías o literarios en general? Siempre son, para mí, para mi criterio, siempre son buenos, pero siempre que no se encasillen, porque desgraciadamente a veces nos encasillamos, o los organizadores de estos concursos se encasillan en una sola vertiente o en una sola temática y no le dan cabida a lo demás, que puede ser tal vez más fundamental. Me hace recordar, por ejemplo, en el año 48 o 49, creo que fue un concurso a nivel de Latinoamérica, en el cual se presentaron Ciro Alegría por un lado y por el otro se presentó Juan Carlos Sonetti, y el ganador pues fue Ciro Alegría, a quien hubo todo un periplo de conferencias a nivel de toda Latinoamérica, ¿no? por su obra. Y a Juan Carlos Sonetti, compuesto que no le dieron la cabida y lo marginaron. Pero pasados los años, ahora el que es más mundial, se podría decir, dentro de la temática, es Juan Carlos Sonetti, porque ha expresado lo que viene a ser parte del existencialismo y esa filosofía. Mientras que Ciro Alegría, lo único que ha hecho es pues no contar una historia de colorido local, que ha tenido su tiempo y eso va a pasar, desgraciadamente. O sea, hay que buscar textos más que trasciendan, no solamente en el mundo, sino en la historia. Ese es un poco mi criterio, mi punto de vista. En todo caso, el criterio de poder producir no es fijarse en los concursos literarios para que tú seas grande. Eso sería una conclusión a modo grosso de lo que nos estás comentando. Segundo, de que tu producción literaria más se basa de lo general a lo particular, no de lo particular a lo general. Porque la literatura huancavelicana suele ser de lo particular y expresarse al mundo. Pero tú propones lo inverso, ¿no? Que se hable de lo general, del mundo globalizante, y se asiente hacia lo particular, hacia tu universalidad propia, hacia tu propio mundo. Entonces, y permíteme que te corte, Alder. Por ejemplo, justo a Ernesto Sábato le preguntaban eso, ¿no? ¿Por qué tu temática es europeizante o cosmopolítica? Y él decía, o sea, nosotros los latinoamericanos no nos podemos enamorar, no podemos pensar en la muerte, pensar en cosas tal vez existenciales. ¿Eso es solo para los europeos o los norteamericanos? Todos tenemos esa ideología o esa inquietud, y eso está expresado pues en sus novelas de Ernesto Sábato. Y contar, por ejemplo, cosas un poco más locales, claro que es bueno, pero no son pues universales, y eso es lo que más yo abordo en mi temática, temas más universales, humanos, al fin y al cabo. Nuestro querido amigo literato también, Giovanni Papini, nos habla en su libro El Gok sobre una anécdota que él había buscado conocer toda la literatura universal, y empieza a denigrarla a todos los escritores y a su literatura, cayendo en una conclusión de que ¿por qué hay gente todavía que se va dedicando en la literatura, que ya es un negocio o un mercado muy poco fructífero y rendidor económicamente para los que la ejercen, y que a la larga, tarde o temprano, va a desaparecer? ¿Tú qué opinas acerca de ese comentario de Giovanni Papini, quien era una persona pues muy ácida para las críticas, ¿no? Más que escritor, él pues era un filósofo, un gran filósofo, en el sentido de que uno no debe dedicarse. Bueno, eso creo ya depende de uno, porque para mí, por ejemplo, en cierta manera, cuando me hacen la pregunta, para mí es una maldición, porque estar con esa idea de escribir algo y tenerlo acá por todo, a veces hasta salgo yo a la calle más pensando en eso. Pasa un amigo, pasa un conocido, ni hola. ¿Por qué? Porque más estoy concentrado en la idea, y hasta que no lo bote, no estoy satisfecho. Es como una pesadilla que uno tiene adentro, ¿no? Entonces yo justo con Humberto le decía, yo no quisiera que nadie se meta en literatura, porque es como una maldición, algo así. Pero eso ya depende de cada uno, porque
cada uno tiene sus propios demonios interiores que quiere expresarlo y quiere salirlo adelante. Y con relación a que la literatura va a morir, yo no comparto eso. Cambiará de formato, cambiará de forma, pero no creo que muera, porque mientras el hombre sea inconforme, siempre va a haber literatura, porque uno escribe justamente de sus inconformidades, pues de las cosas malas que ve en la sociedad, de las cosas que quiere corregir de la sociedad, de ahí nacen justamente los temas para la literatura. ¿De la literatura es una revolución propia del ser humano y de la sociedad? Claro, justo Mario Vargas Llosa publicó un artículo en el cual la Santa Inquisición aquí a América no dejaban o no querían que lleguen textos literarios, porque para ellos leer un texto literario era subversivo. ¿Por qué? Porque te hablé muchas cosas. El leer textos literarios te abre todo un mundo de conocimientos, vas viendo la realidad en sus partes positivas y negativas, vas viendo la realidad hasta en lo más escabroso, ¿no?, que una mente humana puede tener, y ese conocimiento pues te hace más humano y también te ayuda a cambiar. Por eso te digo que es revolucionario, no solamente para la persona, sino también para la sociedad. Concluimos que la literatura es algo innato que nace en el hombre y que va a perdurar por los siglos de los siglos. Exacto. Lo que cambiará será, como dices, el formato, será cibernético, será escrito, lo es oral también. Exacto. Y parte con el amor, claro está. Exacto. El amor por la pasión hacia algo. Es un gusto haber conversado contigo, sí. Jaime. De igual manera, Alberto. Un abrazo. De verdad, estamos aquí. Te recordamos que hemos formado la Asociación de Artistas Huancavelicanos, que lleva la sigla de ASARU, y lo cual estás totalmente y completamente invitado para participar en esto. ¿Algunas palabras que deseas manifestar? Simplemente a todos los que les gusta la literatura, que lean siempre y estén ahí al pendiente de todo lo que se va produciendo, tanto en Huancavelica como a nivel mundial, porque yo creo que eso les va a humanizar más. Leer textos literarios nos va a volver más humanos y podemos cambiar esta sociedad que tiene muchas cosas malas, pero que también tiene muchas cosas buenas. Nada más por eso y felicitaciones por la asociación, Albert. Bueno, esto ha sido una entrevista a Jaime Mundo Pari Aguilar. No olviden, sus publicaciones fueron El Tremendal del Desconsuelo, Sol de Medianoche, El Perfil del Arcoíris y el último reciente, que es Para Matar la Noche. Pueden encontrarlo en los portales en cualquier momento. Ahora estamos en feriado y nos encuentran disponibles. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. Hay una pregunta que todo el mundo quiere saber, ¿cómo nace un escritor? Entonces, ese dato lo tienes tú solamente tú, ¿cuándo te iniciaste en la literatura? ¿Cómo fue ese inicio? Bueno, amigo Alder, yo tengo dentro de mis recuerdos tres momentos muy especiales en mi vida que han marcado justamente para que nazca mi vocación literaria. El primero de ellos fue el profesor Luis Osorio Condori, el loco que le decíamos. El profesor nos enseñó literatura en el pedagógico y él pues viendo la situación económica de esas épocas y la no tanta difusión de los textos literarios, él dijo, yo quiero que lean ustedes obras literarias porque son profesores de comunicación o de literatura, y para que no me pongan ninguna justificación yo les voy a dar mis libros. Y trajo toda su biblioteca particular y nos repartió a cada uno para poderlo leer, y ahí comencé yo a leer pues obras como nunca antes lo había leído. El segundo dato es que por esas épocas tengo un amigo, Aquilino Lacho, que por una circunstancia de la vida estaba pasando por unos momentos muy críticos económicamente y comenzó a vender libros, y todos sus textos literarios que él tenía me los comenzó a rematar en cierta manera, y ahí pues continué con eso de la lectura. Y a la par, el profesor Simeón Suárez Acero, profesor del pedagógico, comenzó a enseñarnos algunas técnicas literarias y nos hizo escribir los primeros textos
que obviamente pues eran los pininos y muchos de ellos han sido descartados, pero nos comenzó a dar. Entonces esas tres cosas se confluyeron en mi persona y desde ahí es donde nace esta pasión y mi vocación por la literatura. En otras palabras, has sido concebido por varias canteras. Exacto. Has tenido de Inga, de Mandinga y de Pendinga. Sí, de todo un poquito has tenido. Esa atracción literaria, en todo caso, ha sido amoldada, ¿se podría decir? Podría decir, pero también, por ejemplo, yo lo que me recuerdo mucho del primer texto que leí, no sé si usted lo habrá leído o algunas personas, es el obsceno pájaro de la noche, de José Donoso. En esa novela, la historia trata sobre un internado de viejitas o de personas ya adultas, y ahí comienzan a hacer, pues, con unos muñecos ciertas mañoserías sexuales. Y yo cuando leí eso dije que esto también se puede hacer en literatura, porque hasta esas épocas me habían hecho leer pues textos muy formales, ¿no? La Divina Comedia, El Cantar del Mío Cid, o sea, textos donde no se aborda esta temática. Lo prohibido, supuestamente. Exacto, y entonces eso como que me abrió y me dio alas para seguir buscando más textos y ver más textos literarios. Entonces, ¿eso quiere decir que su represión sexual afloró al leer los otros cuentos dentro de la literatura? ¿Fue otro acicate para seguir escribiendo? Podría ser de esa manera, ¿no? Pero no tanto lleguemos a ese extremo. No, pero lo dijiste bien claro. La inquietud de que no la literatura pues es solo como escribe José María Arguedas o Ciro Alegría, sino que también se puede ahondar hasta en cuestiones más profundas del ser humano, y eso se puede expresar en literatura, y ese mundo yo no lo conocía antes, no lo había leído. Pero te dio alas para seguir dando la vuelta, y fue un punto neurológico para poder ramificar otras historias iniciales. Qué interesante en todo caso. Ya, córtalo.